técnica que se usa en dado caso de que un objeto extraño pueda obstruir la vía aérea. Esta maniobra lo que hace es empujar el diafragma hacia los pulmones para que el aire de los pulmones ayude a sacar el objeto que está en la vía aérea. La persona va a tener las manos hacia el cuello y nosotros le tenemos que decir que tiene que hacer un intento por vomitar, por intentar sacar el objeto, que es comúnmente por el pánico lo que hace. Hay que rodear las manos, identificar dónde está el estómago, la boca del estómago, poner el puño cerrado, la palma y hacer el movimiento de foto. Obviamente tiene que ser con bastante fuerza. Un pie tiene que estar adelante y el otro atrás para que tengamos buen soporte y que no nos lastimemos. El estómago debe de estar en medio de las costillas. Metemos la mano y hacemos este movimiento. Hay que hacerlo en repetidas ocasiones hasta que la persona sea capaz de expulsar el objeto. Ya una vez que veamos que la persona puede estar un poco más tranquila, ver si el objeto no se le encuentra todavía en su boca o si hay residuos de este mismo objeto en su boca para que no le vuelva a suceder lo mismo.